Ya la Comisión de Salarios Mínimos ya autorizó el 15% a partir del 1 de enero a todos los trabajadores. Con eso se jugaba mucho y siempre era el pretexto de que no subían el salario de los trabajadores que porque la inflación. Bueno, a lo mejor el mal manejo de la economía durante los gobiernos neoliberales los pasados 38, 40 años. Pero ustedes ven un peso estable, cada vez más lo ven a la baja, abajo de los 20 pesos, 19 incluso. La gasolina, para algunas partes aquí en gasolineras, que qué bueno que hay diversidad, ¿verdad? Pero hay 12.99 incluso están, la regular y la otra, a veces al mismo precio. ¿Qué ha pasado cuando dijeron que el presidente iba a tomar, cuando era la posición como presidente de López Obrador, como presidente de la República? ¿Qué dijeron, Blanca? Que el peso se iba a ir a 30, que iba a haber una inestabilidad económica en el país. ¿Ha habido eso? Pues no, no ha habido nada, al contrario, hay estabilidad, la gente cree en el presidente porque es un hombre honorable, cree en lo que se está haciendo, que se tiene que limpiar la corrupción, sí, de arriba para abajo, sí, que falta en los estados limpiarla, bastantes estados están metidos, municipios. Entonces yo creo que es un proceso, pero no va a pasar nada. Siempre juegan a eso de que subo tantito y va a pasar esto. No, no, yo creo que es una ruindad y una vileza, igual que las vacunas, utilizarla. Los gobiernos estatales, sea quien sea, estén a favor o en contra de la política del presidente para utilizar la vacuna con fines políticos electorales del 2021.